Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia emitió un trascendental fallo relacionado con ayudar a una persona que haya decidido quitarse la vida. Mateo, es la primera vez que los magistrados se pronuncian sobre esta conducta como un delito. Para la sentencia se había analizado el caso de un hombre que había sido condenado por suicidio, como es el caso Juan Carlos Giraldo. Adelante. Carolina, muy buenas noches. Pues la histórica decisión fue tomada en el caso de un habitante de calle quien fue contratado por una mujer para que le ayudara a morir. El caso sucedió en Manizales y el procesado fue condenado en primera instancia a 33 años por homicidio, pena que hoy tumbó la corte al definir que el delito cometido fue ayuda al suicidio. En el año 2017, Jessica Caterina Aguirre Canchala, de 20 años, tomó la decisión de poner fin a su vida. El 26 de febrero de ese año buscó a Hernán Ramírez Carvajal, un habitante de la calle en Manizales, consumidor habitual de alucinógenos y una persona a quien no conocía. Según la investigación, a él le pidió colaboración para quitarse la vida a cambio de una suma de dinero. Ramírez Carvajal aceptó y acompañó a Jessica a un motel de paso. En dicho lugar, la señorita Jessica Caterina Aguirre Canchala perdió la vida. Y de acuerdo a las pesquisas o a la teoría de la fiscalía, se dice que ella pagó al señor Hernán Ramírez Carvajal para que éste le quitara la vida, recibió la suma de 140 mil pesos. Por estos hechos, en primera y en segunda instancia, Hernán Ramírez Carvajal fue condenado a 33 años de prisión. Sin embargo, ante la corte, el abogado insistió en la revisión del caso, acudiendo a expertos forenses. Tenía una herida que era típica del suicida, que fue la que le causó la muerte. Y esta herida, pues, medicina legal, en última, no pudo determinar bien si efectivamente quién fue el que causó o quién fue la persona que acabó con la vida de Jessica Caterina. En el caso, la corte tuvo en cuenta las declaraciones del propio implicado. El arma apareció en la mano de ella, no sé de dónde la sacó, yo me la llevé, me pareció correcto cuando ella hizo esto. Ante las evidencias, la corte revocó la sentencia. En ese caso, el procesado sería responsable solamente de ayuda al suicidio. Esta es la primera vez que un alto tribunal en Colombia se pronuncia sobre el delito de inducción al suicidio en un caso ya juzgado por homicidio.